¿Qué tal, amigos? Buen día. Les saluda su compa, Mr. Josué. Y muchachos, para tocarles un tema muy esencial, más que todo para las cuentas que son pequeñas y que son seguidores míos, casi casi un 30%, porque yo sé que algunas personas que ya pues han ido desarrollando una mayor jugabilidad, pues ya tienen su cuenta un poco más desarrollada. Pero en este video yo voy a tocar el tema de los personajes de 4 estrellas, Quizás para algunos no es tan importante los personajes de 4 estrellas, pero recalcar que para las personas que recién están comenzando a subir personajes, esto de acá les va a ayudar pero demasiado. Voy a tocar cada clase, por decirlo así, y pues esta información espero les sirva de mucha ayuda. Recuerden dejarme un bonito like, suscribirse si son nuevos y activar la campanita. Vamos a comenzar. Y bien, amigos, acá como pueden ver tenemos un esquema de prácticamente todas las clases de los personajes. Tenemos la clase científica, las seis clases aquí están. No se vayan a confundir, simplemente esto de acá es un esquema de los personajes de 4 estrellas en rango 5. Yo voy a mencionar algunos, los cuales ustedes si lo tienen, esos son los que tienen que ascender. Voy a ir seleccionando por cada clase rápidamente, no mayor tema de utilidad, sino solamente decir que cuál deben ascenderlo, ¿vale? Y miren, vamos a comenzar por aquí. Voy a mencionar creo que solamente unos 5 o 6. Si ustedes lo tienen, y repito, asciéndalo a rango máximo, porque por algo yo lo menciono, la experiencia que tengo, pues prácticamente es el uso y la utilidad que tiene cada uno. Ahora sí. Abominación inmortal, súbanlo, gente. Antorcha humana también, asciéndalo. Otro de los personajes por aquí es Capitán América, miren. Kasli también haciéndola, el supervisor también es bueno, el vacío, escorpión también, otro bueno gente, la cosa o la mole, Hulk rojo también es otro de los personajes y también hombre de arena. Esos personajes, si ustedes lo tienen, súbanlo de 4 estrellas a rango máximo. Por aquí, básicamente, por aquí, Aegon de 4 estrellas, súbanlo, créeme que les va a ayudar, ¿eh? Les va a ayudar hasta la actualidad. En misiones complicadas con Aegon de 4 estrellas también se ha logrado pasar, entonces pues asciéndalo. Aegon, Barón Zemo, súbanlo. A pesar de su nerfeo, lo van a nerfear recientemente, pero pues tiene cierta utilidad. Atuma también asciéndanlo. Black Widow asciendan también a lo que viene siendo Crossbone, Falcon, Gata Negra, Hitmonkey, Hombre Topo, Kingpin, Killmonger y Korg. Esas son las opciones para que ustedes la asciendan a rango máximo. Vamos por las opciones de la clase mutante. Aquí, gente, Apocalipsis, Arcángel, Bishop, Cable. Así no lo crean, Cable también súbanlo. Como jinete del Apocalipsis, la rompe. Cable, Coloso. También está Domino, Discordia, Iceman, Caos o Havoc, Kitty Pryde, Magneto, Mancha Solar. Esas son las opciones de las cuales ustedes deben subir de los 4 estrellas por la clase mutante. Vámonos a la clase tecnológica, muchachos. Miren, Ant-Man, súbanlo. Este es un personaje prácticamente del 2023 y es demasiado bueno. Ant-Man, Omega Sentinel, también suban a Conmocionador. Suban también a Fantasma, a Guardián, a Guillotina. Suban a Iron Man, Infamous. Suban a... y a Nebula. Esas son las opciones. Prácticamente esas opciones son por la clase tecnológica. Vamos a la clase cósmica. Por la clase cósmica, gente, suban a Ángela, Anilius, Capitana Marvel, Corvus, Cool Obsidian también es bueno. El Campeón también es bueno. El Pato Venom también. Galán, Gamora, Gork, Hela, Hércules, Hyperion, Hulkling y Nulk. Esas son las opciones para que ustedes las suban por la clase cósmica. Vamos a la mística. Aquí, Black Widow, la Bruja Escarlata, la Bruja del Sello. Eso de acá, esta bruja solamente lo tienen las personas que compran, el sello del aspirante. Por ahí van juntando algunas fichas. Y pueden comprarla en la tienda. Eso de acá. Así que pues por ahí no se hagan bolas. De repente ustedes no lo encuentran o no les llega a salir. Es porque está con el sello del aspirante. América Chávez, Diablo, Doctor Doom, Doctor Voodoo. También Guillotina. Esta Guillotina de acá, créanme que ayuda mucho en esa faceta porque se regenera. Hombre Absorbente, Hombre Cosa, Hombre Dragón, Hood, Juggernaut, Longshot, Magic, Loki también es bueno, Magic y Moyo.
Nada más. Esos son los personajes. Loki, gente, les ayuda con el Ultron del acto 5, que está en la misión final del capítulo 4. Todas estas opciones, amigos y amigas, ustedes que tienen su cuenta pequeña, por decirlo así, la cual ustedes tienen personajes de 4 estrellas y por ahí están buscando alguna orientación de cuáles suban, todos los que he mencionado, si ustedes tienen alguno de esos, asciéndanlos a rango máximo. Yo solamente quiero tocar en este video que he mencionado cada uno de esos personajes. ¿Por qué? Porque relativamente yo ya los tengo, yo ya los he utilizado, sé su utilidad, sé su desempeño, así como también las desventajas que tienen obviamente todos los personajes. Entonces, pues, como ya sé todas esas cosas, relativamente por algo las menciono. ¿Para qué? Porque yo sé que les va a servir en el contenido el cual ustedes tengan. Obviamente me imagino que deberían estar por el acto 5. Entonces, si ustedes ascienden a esos personajes, les va a servir para lo que venga siendo su acto 5, su acto 4 y poco a poco conforme vayan avanzando. Más que todo, ¿por qué hasta el acto 5? Porque para el acto 6 ya no entran los personajes de 4 estrellas. Simplemente se utiliza personajes de 5 y personajes de 6 estrellas. Listo. Esa información, muchachos, ha sido todo. Este es un esquema actualizado hoy en día de los personajes de 4 estrellas en el 2023, porque ya hice un video antiguo donde mencionaba, pero ya hace 2 años aproximadamente. Entonces, por eso le estoy actualizando, simplemente mencionando. Y por ahí yo tengo gameplays de algunos de los personajes que he mencionado, por ahí también lo pueden buscar. Listo, amigos, les invito a que se suscriban nuevamente, me dejen un bonito like, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos, que posteriormente estaré subiendo más videos. Ah, y por cierto, si ustedes quieren aprender más cosas, buscar alianza, acá abajo en la caja de comentarios, comenten. Y también voy a dejar un comentario fijado donde se pueden unir a un grupo de WhatsApp que es del canal, para que ustedes busquen alianza, repito, busquen algún personaje que ascender por ahí, gente, para que se orienten, toda una comunidad tranquila, no tóxica del juego. Ahora sí, yo me despido, chao, chao.